Va a continuar este día sábado, en el marco de los festejos por el Día del Niño, la actividad de la Escuela de Ciclismo Omar Jodor, que comprende pruebas de ciclismo y también de atletismo. Se desarrolló el último fin de semana y va a continuar, reiteramos, en la jornada de mañana. Bueno, estamos organizando un torneo, un mini torneo de tres carreras puntables para festejar el Día del Niño, donde hacemos ciclismo y atletismo. Este sábado que pasó en el barrio San Cayetano, donde sumamos alrededor de 50 chicos a partir de los 2 años. Bueno, estamos muy contentos porque bueno, conseguimos el resto de premios y para agasajarlo para mañana sábado en el barrio San Cayetano nuevamente. Donde están invitados todos los chicos de todos los colegios, de todos los barrios aladeños. Bueno, y aparte queremos agradecer al señor viceintendente, a Hernán Martínez, gimnasio número 1, a la UOCRA y a todos los que nos ayudan siempre para poder agasajar a los chicos. Bueno, ¿y en qué actividades contaron? ¿Cómo fue que organizaron todo? Bueno, hacemos atletismo para los chicos que no tienen bicicleta y todos los que les gusta el atletismo. Después hacemos ciclismo y después combinamos duatlón, donde bueno, hacemos primero trote, después agarramos la bici y dejamos la bicicleta y hacemos nuevamente trote. Esa combinación es bastante linda, donde los chicos se entusiasman y bueno, ahí vamos viendo y buscando valores cada vez que hacemos una carrerita. ¿Y de qué edades, a partir de qué edad se puede competir? ¿Cómo es? Sí, se ve, más que nada es una participación, a partir del año, 2 años ya hasta los 15 y 16. Es que es todo recreativo prácticamente para que se vayan integrando al deporte y poder tratar de mantener el ciclismo en esta ciudad que nos está costando muchísimo sostenerlo y convocar chicos. ¿El próximo cuándo es? ¿A qué hora y en qué lugar físico? Bueno, el próximo es este sábado a las 14 horas en el barrio San Cayetano, Balbín y Cámpora. Y el próximo domingo que sigue sería en zona Quinta 2, en barrio Máximo Basolo, donde se van a entregar medallas. También se va a hacer una choripañada para todos los chicos y bueno, están todos invitados y agradezco a todos por ir.